Durante 8 días, Santa María Xolotepec estará de fiesta. Xolotepec celebra sus tradicionales posadas, conocidas por muchos como las mejores en el Estado de México, esto por su magnitud y dedicación. Entre cantos y rituales, la familia Vargas recibe a los santos peregrinos con humildad y sobre todo con mucha fe y devoción. Todo comienza un año antes, cuando se designa a las familias que recibirán a los santos peregrinos, esto por parte de las autoridades religiosas del pueblo, y ante esto hay quienes aseguran que es un privilegio y una fortuna el recibirlos. Claudio Vargas y su familia son los anfitriones de la segunda posada y nos comentan todo acerca de los preparativos, ya que comienzan desde meses atrás con el corte de leña que utilizarán para cocinar. Que se empezó, nos llega la invitación, nos empieza con el corte de leña, que es para que se vaya secando la leña como tal, para esta fecha. De ahí se ha venido haciendo adornos, se ha venido haciendo muchísimas cosas, que aquí el vecino nos apoya. Ahorita ya se está haciendo lo que es ya para los tamales. Ahorita toda la gente que está ahorita es para los tamales que se pretende dar hasta donde alcance. Lo más importante es los santos peregrinos, de acuerdo a la creencia, a la fe que uno tiene, eso es lo que se está esperando. Se comienza con la compra de elementos que servirán para la realización de las labores de preparación de los tradicionales tamales, el café, la comida, así como adornos para la ocasión y, claro está, la elaboración del tradicional nacimiento. La posada no es solo de una familia, ya que también se involucran los vecinos, así como conocidos, y la participación de estos es brindar apoyo con algunas cosas como fruta, comida, adornos, cohetes, toritos y agrupaciones musicales como bandas de viento y grupos de música versátil. Pues sí, la darle vida a la posada, darle todo eso, ¿no? Que todo vecino, todos aportan algo de lo que ellos creen. Y aquí todo es bienvenido. Ya que todo esto lo dan con fe y cariño para los santos peregrinos. El recorrido comienza desde la casa de quien le toca la posada anterior, con la entrega de las imágenes religiosas, y se emprende el camino hacia la nueva morada, entre cantos, alabanzas, música de viento y cuetones. Los gastos no se escatiman, pues aseguran que es una muestra de fe y que todos son bienvenidos, aunque sea con un vaso de café, pero se les brinda la atención. Xolotepec ha sido por muchos años un pueblo en resistencia y lucha permanente por conservar sus costumbres y tradiciones.